Hola, Hola. Aurelio, bienvenido, bienvenido a esta conversación sobre hipnosis y viajes interiores, o como tú dices, otras formas de introspectar. Así es, examen interior aprovechando estados de conciencia. Excelente, cuéntanos, porque como tú, digamos, tienes una experiencia ya amplia de esta temática. Vamos a comenzar primero por tu, cómo la hipnosis te encontró o cómo tú encontraste la hipnosis. Lo voy a hacer lo más rápido posible. Estaba Perfecto. yo estudiando en el Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia, bachillerato, alrededor de tercero bachillerato, y un compañerito mío, Orlando Rodríguez Villa, sabía la hipnosis. Era un niño, pues que para esa época estaban muy jovencitos, pero él era muy maduro para ese momento. Él no jugaba a lo que jugábamos el resto de compañeros. Él se autoexcluía. Pero sabía esto y me lo enseñó. Y yo lo empecé a practicar así rápido con los primos, con los vecinitos, y fui descubriendo poco a poco el inmenso potencial que esto tiene. No desde el punto de vista espectáculo, que ya es conocido por todos los que saben de circos y teatros, sino desde el punto de vista de la terapia clínica, la terapia reconstructiva, la terapia retiradora de ideas limitantes, la terapia que ayuda a corregir problemas psicosomáticos. Y ya llevo en ese campo unos 30 años viajando por el mundo, dictando conferencias, cursos y haciendo terapias también. Ahora ya no las hago en vivo, en directo. Y eso fue consecuencia de la pandemia. Ya las hago todas no presenciales, virtuales. Qué bien, un gran avance. Sí, porque ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? sí, se han roto muchos mitos de la hipnosis. Se pensaba que la hipnosis tenía que ser presencial. Se Ya. pensaba que había que tener un silencio absoluto. Algunos hasta ponían musiquita suave de fondo, de relajación. Se pensaba que Sí. las luces tenían que ser a media luz, porque como la hipnosis se venía practicando desde tiempos remotos en los que no había luz eléctrica, sino que era con candelabros. Entonces, eso ya había entrado a formar parte del mito. Se creía que bajo hipnosis la persona estaba inconsciente, como privada, y que se le podía aplicar la hipnosis como si fuera un suero de la verdad, para que dijera sus secretos. Pero no, ya está demostrado que bajo hipnosis la persona puede mentir, que bajo hipnosis la persona es consciente de lo que hace y lo que dice. Por eso la hipnosis no se puede utilizar como prueba en un juicio. Ya. Entonces son muchos los mitos que se han roto y yo he contribuido a romper algunos. Qué bien. ¿Tú en qué nivel de la mente, pues de los niveles alfa, beta, gamma, de la mente consideras que la persona que entra en un estado hipnótico, Mire, el tipo que tú haces? los seres humanos son muy dados a preguntar niveles. Ya. ¿Cuántos años tiene? Sí, sí, ¿Cuándo sí. comenzó la era glacial? ¿Cuánto va a durar la película? Y supongamos que yo voy a estudiar natación. Entonces yo pregunto, ¿y cuántos niveles de natación me van a enseñar? Ah, no, en el primer nivel usted está en la piscina para niños. 50 centímetros de Ya. profundidad. En el segundo nivel ya lo llevamos al nivel 4 en esta cuerda de nudos, una cuerda que se inventaron ahí en la escuela de natación. Y ellos Sí. mismos pusieron cuantos niveles quisieron. Los niveles de la Digamos que mente. mi pregunta más va dirigida porque quiero también investigar, porque también me dedico a los sueños, escribí un libro de sueños y me dedico a lo onírico. Entonces, si también tiene como un nivel de profundidad donde la persona se induce a ese campo para que tenga
sueños dentro de una experiencia, digamos, distinta, sanadora, o digamos como una ensoñación? Mira, en la hipnosis clínica, la que yo practico, otros puede que lo Sí, hagan distinto, no sí. tengo niveles porque en el ser humano no hay un semáforo que se encienda amarillo, rojo o verde y que nos indique en qué nivel alfa o beta o gamma o si está en REM. No, ni tampoco me interesa para las terapias. Cuando yo Entiendo. comencé, sí me interesaba en eso porque eran los libros que ya había leído. Claro. Pero poco a poco fui rompiendo esos mitos. Yo no espero a que la persona esté mostrando síntomas de qué tan profundo está. Yo empiezo la terapia desde el momento de la entrevista, cuando la persona está en plena conciencia, cuando está en vigilia, vigilante, atento, expectante. Y poco a poco voy llevando la terapia y la persona se va profundizando, algunas más, otras menos. Pero como yo no tengo manera de discernir los niveles, porque los Entiendo niveles en la perfectamente. hipnosis son como los niveles en la sombra del sol, a medida que éste se oculta en el horizonte. No hay un nivel en la sombra que yo pueda decir, ay, ya el sol está en grado 33, ya dentro de 10 minutos comienza la noche. No, no hay manera. El sol se va ocultando y la sombra se va elongando cada vez más. Es Maravilloso. diferente cuando yo bajo escalas en un edificio. Sí, subo escalas, llego a un descanso, sigo subiendo escalas, llego a otro descanso. Entonces yo puedo decir que el edificio tiene 10 pisos. ¿Por qué? Porque yo subí, o subí, porque yo pronuncio como quiera, 10 niveles de escalas. Eso en el edificio. Claro, Tanto para claro. bajar como para subir. En la hipnosis no, porque la mente es muy compleja. Espérate, yo cuelgo aquí. Tranquilo. Que me entró una llamada. Sí. Yo cuelgo este celular. Entonces, no podemos decir, por lo menos en mi caso, que yo tengo que esperar a que la persona esté en tantos niveles de ondas alfa para poder proceder a tratar determinado tema. No, yo lo trato desde el inicio. Qué maravilla. Bueno, una pregunta relacionada con el tipo de pacientes que atiendes tú y los casos como más frecuentes, como digamos, son, por ejemplo, ¿cuáles? Los más casos más frecuentes son depresión, Ya. ansiedad, tristezas, rabias, rencores, algunos complejos. Es lo más común. Fobias, fobias, me imagino. Sí, porque eso está muy relacionado con los miedos. Ya. Y dentro de, por decir algo, la profundización de tus terapias, ¿tú vas a vidas pasadas con algunos? O digamos, ¿a qué obedece la diferenciación en los tratamientos? Mira, en mi caso no soy yo quien Sí, decide ya. si el sujeto va o no a supuestas vidas pasadas. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que le ayudo al consultante a encontrar lo que se le perdió. Ojo al Perfecto. ejemplo. Encontrar lo que él considera se le perdió. Aurelio, entonces usted le ayuda a encontrar un anillo de matrimonio, un reloj Rolex. No, 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 no. Eso sí que podría ser con la hipnosis, como facilitadora de los recuerdos. Pero la persona viene aquí porque encontró que había perdido la alegría, Ya. perdió la calma, perdió la salud. Entonces, igual que cuando se pierde algo físico, yo lo debo buscar primero donde estoy. Hombre, se me perdió el resaltador amarillo. ¿Dónde estará? Total, así es. Y entonces yo empiezo a buscar por encima del escritorio. Luego empiezo a buscar por debajo. Ah, ya lo vi, allí quedó. Entonces lo sigo buscando. ¿Para qué le sigo buscando? Ya lo encontré. Cosa diferente si este resaltador o este
esta cajita se me perdió allá, al otro lado de la puerta. Sí. Ya lo tiré al otro lado de la puerta. Eso. Entonces, yo busco primero en este salón, esta habitación. Esta habitación se llama vida actual. Si no lo encuentro, o se lo ayudo a encontrar al sujeto en la vida actual, le digo, oiga, ¿y usted dónde estaba antes de llegar a esta habitación? Él me dice, no, yo estaba en la otra habitación, en la sala, en el comedor. Entonces vamos al comedor, vamos a la sala a ver si fue que allá lo dejó. Y en ese caso, eso, que pasando la puerta se llama vidas anteriores, sí, allá lo encontró en una supuesta vida anterior. Y una vez que lo encontró, ¿tiene sentido seguir escarbando más supuestas vidas pasadas? No, ya lo encontró, ¿qué va a buscar? Así es. Entonces, no todas las personas en una terapia hipnótica van a esas supuestas vidas pasadas, que pueden ser imaginarias. Mucho hay de la imaginación del sujeto. Y además, el propio terapeuta puede hacer siembras de falsos recuerdos, de falsas vidas pasadas. Aurelio, ¿y para qué las hace? Se lo voy a explicar con un ejemplo. Qué bien. El médico está tratando al paciente. Ay, no le encuentra la solución. Hasta que dice, vamos a hacerle una siembra. Sembrémosle unos virus bajo control a ver cómo reacciona el organismo. Incluso usted sabe que con los venenos de las serpientes hacen el contra para tratar el mismo veneno de las serpientes. Yo soy homeópata. O sea que le inoculan veneno para quitarle el veneno. Total. Entonces, en cierto momento, si consideramos que hay una dolencia a la que no se le encuentra la causa y consideramos ya por la experiencia que puede ser psicológica, por lo que oyó decir en el barrio, por la pandemia que estamos pasando, pero que él no tiene nada, es nervioso, entonces le hacemos una siembra, ya que él cree tanto en vidas pasadas. Le hacemos creer que ese supuesto temor exagerado a los gatos se originó en una época en la que era gladiador en Roma y luchaba contra tigres y leones. Y bingo, funciona. Ya. Entonces, no todo lo que se dice en hipnosis es cierto. Así es. Y dentro de, por ejemplo, las adicciones, que es una patología, digamos, difícil, me parece a mí, tanto pues el alcoholismo, el cigarrillo, ¿cuáles han sido tus resultados con, ay, con la hipnosis? Déjeme decirle algo. ¿Cuántas sesiones bastan para quitar una drogadicción, una alcoholemia, una adicción al cigarrillo? Una sesión. Aurelio, ¿de cuánto tiempo? Raras veces pasa de una hora. ¿En serio? Voy a mandar pues una mire los testimonios. Yo tengo en YouTube más de 6.000 videos compartidos, autorizados por los pacientes. Mire donde dice Aurelio Mejía, testimonio. Cuéntame un poquito como de ese tratamiento, como para la, que las personas interesadas que vean este video, pues acudan a ti. Pues para qué lo voy a contar, si le estoy diciendo, puedo ir a ver los videos en directo. Entren a mi canal, aureliomejia.com, y vayan a la sesión testimonios, videos, y ahí escucharán en voz de los pacientes el testimonio en directo. Yo me sané con una sola sesión de hipnosis, dejé de jugar, dejé de consumir licor, dejé de tragar marihuana. Qué bien. Pero, y que, digamos, dentro de tus enseñanzas, digamos, actuales, o tú preparas personas para hacer hipnosis, o sea, entrenas personas. Exacto, entrenamos personas por diferentes partes del mundo. ¿Entrenamos, son varias, un equipo? ¿A qué te refieres con un equipo? Cuando yo comencé... Cuando tú dices entrenamos, entrenamos personas. Ah, es que como el Papa también habla en plural, yo también me considero tan importante como el Papa. Incluyes a Dios, incluyes a Dios, a los ángeles. Sí, no, ¿cuáles ángeles? Yo no creo en eso. Donde yo vea un hombre desnudo,
con el cuerpo forrado en plumas y con un par de alas grandes, a mí me da un infarto. ¿En serio? En serio, me da un infarto donde yo veo a ese hombre volando y Te desnudo. cuento que yo lo vi en sueños, yo lo vi en Ah, no, es que en sueños. sueños yo he visto dinosaurios. Uno en sueños ve cantidad de cosas. No, no, no podemos hablar de sueños y confundirlo con la realidad. Bueno, la otra, digamos, el otro cuestionamiento que me encantaría, del cual hablaras también, como sobre tus casos estrella o cúspides, donde quizás de repente, porque todas las personas tienen algunos momentos, digamos, cúlmenes o importantes en su práctica. ¿Cuáles han sido esos momentos para ti? Bueno, pues son muchos para ya acordarme entre 6.000, pero por ejemplo, No, pero pues tres que te acuerdes. una persona llevaba 10 años sin poder caminar. El Ya. motivo eran rencores, rabias, tenía medio cuerpo paralizado. Retiró esos sentimientos negativos y bingo, la persona se bajó de la camilla y empezó a caminar. ¿Y Otra cuántas persona sesiones? tenía dificultad visual y en la hipnosis normalizó su visualización y podía ya leer sin gafas. No estoy diciendo que estoy prometiendo que todas las personas que tengan gafas yo ya las retiro, no, pero me hubiera No. retirado las mías. Lo que usted Ya. me dijo, cuénteme algunos casos, que han sido muchos. Ya. Pero ¿para qué contar si es mejor mostrar? Y es mejor hacer No, preguntas concretas. porque es bueno que las personas tengan ejemplos de casos para que puedan también decir, bueno, lo mío tiene solución bajo la manera de hipnosis, porque pues hoy el tema es hipnosis, viajes interiores para resolver y sanar mundos emocionales. ¿Qué opinas de las personas de esta época? Me imagino que has escuchado hablar de las personas paz, que son personas altamente sensibles. ¿Y quién las nombra y quién las define? Un ejemplo, yo le hago la pregunta, yo soy un paz. Sí. No, tú no eres un paz. Aquí en Colombia sí tenemos paz. En el No, sur, pero pastusos. personas altamente sensibles, digamos, hay personas que se asustan muy fácil, que tienen una sensibilidad a flor de piel. Esa es como la descripción de personas actualmente paz. Entonces, obviamente que la hipnosis puede ser una herramienta. Una, yo diría que es la mejor. La hipnosis es la mejor herramienta para retirar cuestiones psicosomáticas, Sí. dolencias a las que la medicina tradicional, convencional, no le ha encontrado el motivo. No estoy diciendo que la hipnosis reemplaza a la otra rama de la medicina, no, es un No. complemento, pero excelente. Excelente. Veo que tienes detrás de tu consultorio, ¿son unas esencias o qué son los No, ¿cuál es frasquitos? esencia? Yo no sé esencias, tazas de mis viajes. Ah, ya. Tazas de Argentina, Uruguay, Costa Rica, Ah, ya, no, las veía como unos Granada, frasquitos. Toledo, Nantes, Bélgica, Ah, de perfecto, los eres países que viajero. visito. Qué bien. O sea, que en cada uno de estos países dictas los cursos o atiendes también pacientes. Dicto los cursos y ocasionalmente atiendo pacientes. Ya. Pero Y básicamente voy a los cursos. vas a dictar cursos. Sí, entrenamientos. ¿En qué lengua? ¿En español En y en inglés? español. En español. En Italia me ponen traducción. Ya. Ahora voy a Alemania, también tengo traductor. Pero básicamente es en español. Es que los españoles están metidos por todas partes. Usted En toda encuentra parte, mexicanos, sí. usted encuentra peruanos. Entonces, próximamente, ¿cuáles son tus viajes para que la gente sepa, la gente de otros países que pues vea este video? Dentro de 3 días, jueves, saldré para Sí. Madrid. Estaré Sí. allí alrededor de 15 días y me voy para Alemania. Pasaré por Múnich y luego dictaré el curso en Colonia. Ya. De allí vengo y me voy a Perú, Lima. Ah, qué bien. Vengo de Oye, Lima y me voy a Caracas. Entonces me mantengo en eso. viajas cantidades. Una pregunta. ¿Y las personas que hacen los entrenamientos contigo son terapistas, médicos? O sea, ¿qué tipo
de preparación tiene que tener la persona que haga el curso contigo? ¿Cómo le pido yo a otra persona que sea profesional en algo si yo no lo soy? Yo no soy profesional en No, nada. pero tú tienes experiencia, tú tienes Experiencia. experiencia. Soy bachiller solamente. Ya. Y además soy electrónico. Yo no soy psicólogo, ni Ya. mucho menos médico. Por mucho que tenga tres hijos médicos, a mí no se me puede pegar nada de eso de ellos. Entonces, estos cursos los puede hacer un oficinista, un ama de casa, un médico, Qué un bien. psicólogo, cualquier persona. Porque yo utilizo Maravilla. un lenguaje que procuro que sea lo más universal posible, porque yo no soy médico, por lo tanto, no tengo terminología médica para eso. Pero sí procuro O hacerme sea, entender. que tú hace 30 años, antes de practicar la hipnosis, te dedicabas a otra cosa. Hasta hace unos 15 años, 14, la electrónica, los computadores. Ya. He escrito más de 40 libros, libros de electrónica, libros de hobby, experimentos de ciencias, Qué bien. pasatiempos, manejo del computador, reparación del computador, electrónica Qué fácil. bien. Ya. O sea que también de cierta manera eso lleva a una forma de entendimiento del cerebro, pues de cierta manera, pues digamos en otros términos, No, viéndolo desde otro espere que punto de usted vista. puso un ejemplo bueno, entendimiento del cerebro. Me gustó Sí. ese ejemplo que usted acaba de poner, porque voy a Sí. clarificar algo. Eso. Imagínese que usted es la mejor oficinista y maneja el derecho al revés, Office, Excel, Sí. PowerPoint, Word. Excelente, es la número uno de Londres. Sí. Y yo le pregunto, ¿usted sabe en qué parte de una torre de computador se ubica la CPU o unidad central de procesamiento? ¿Usted sabe en qué parte va la memoria RAM? ¿Usted sabe en qué parte va la memoria ROM? ¿Usted sabe si la placa madre, la board, la motherboard, hay que ponerla horizontal o vertical? ¿Usted sabe cuántas salidas de potencia tiene la fuente de poder? Usted no sabe nada de eso. Usted no sabe en qué lenguaje se comunican los circuitos del computador. Se lo voy a decir, en lenguaje binario. Ceros y unos. El computador no conoce el 3, ni el 4, ni el 5. Ni conoce la Ya. letra A, ni la letra Z. Aurelio, entonces, ¿cómo lo hace? Con unos circuitos decodificadores hexadecimales. Con unos circuitos decodificadores del lenguaje humano al lenguaje de máquina. Pero usted no tiene que saber nada de eso. Conclusión, usted no tiene que saber cuántos lóbulos tiene el cerebro, cuál es el lóbulo frontal, cuál es el posterior, qué hace cada lóbulo. Eso lo necesitan saber los neurofísicos, lo necesitan saber los cirujanos del cerebro. Entonces, los que van a practicar la hipnosis no necesitan saber cómo funciona el cerebro, ni dónde están las distintas partes, ni dónde se ubica la memoria de tránsito, la memoria temporal, la memoria permanente. No, eso es perder Ya, tiempo. maravilloso. Simplemente vamos a trabajar con lo que el cerebro nos da. Igual que usted trabaja con con lo el teclado, disponible. usted trabaja con el mouse, usted trabaja con la pantalla, con nada más. Y a nivel de enfermedades, por decir algo tan comunes últimamente como cáncer y todo esto, No, todo ¿alguna? esto no lo tratamos. El cáncer No. sí, porque el cáncer es un crecimiento celular anómalo. Unas Ya. células que perdieron por el momento el control del cerebro y empiezan a crecer ya sin orden, sin ceñirse al esquema de un riñón, al esquema de un hígado. Aurelio, ¿se puede recuperar el control? Sí, muchos cánceres de pacientes han sanado cuando han hecho el tratamiento. Aurelio, ¿y cuánto dura el tratamiento? A ver, no me lo vaya a repetir. Generalmente una hora, ocasionalmente un poquito más. Nada, nada. Es cuestión Una de que hora no es nada. la persona encuentre qué fue lo que motivó ese cáncer. Muchas veces han sido rencores reprimidos. Y entonces, Básicamente,
De acuerdo a eso, entonces es como el trabajo con el ego o digamos con esas emociones negativas de las personas para poder encontrar una armonía. La hipnosis le permite encontrar dónde comenzó la desarmonía. Y Ya. ya dependiendo del caso, la persona deberá perdonar o deberá aceptar si es que tiene una culpa o deberá ponerse en el zapato del otro para que entienda por qué el otro actuó de esa manera. Y la hipnosis le permite eso. Y los resultados Bueno, son sorprendentes. lo otro, digamos que me gustaría también como No, no lo busque arriba, que no está arriba, está abajo. aclarar, no, lo tengo acá, Sí, no, porque o si usted sea, empezó a mirar para arriba, se lo encontraba en el techo. sí, pues porque básicamente estaba trayendo la palabra el Alzheimer. Eso sí, no hemos podido. Pues por lo menos yo no he tenido casos y pienso que mis colegas tampoco. No vamos a ofrecer ahora una varita mágica No, de no, que no. problemas neuronales ya por la edad, por deterioro, los vamos a reversar. Ya. Puede que en algún día se logre algo. En mi caso no tengo ejemplos para contar. Ya. Es que no los tengo para contar porque se me olvidó de qué estábamos hablando. Bueno, pero de todas maneras, has avanzado mucho, me parece a mí, dentro de la, como se dice, de quitar todos esos mitos que había con respecto a la hipnosis en el pasado. Sí, eso sí es cierto. Y para llegar al sujeto a romper esos mitos y Sí. a romperle sus esquemas limitantes que no le impiden avanzar, que no le impiden progresar, Eso. bueno, que no le impiden, no, que le impiden progresar, la persona llega al terapeuta en un estado mental expectante, así como estás tú y como están algunos de los que están escuchando. A la expectativa, ¿qué va a decir Aurelio? ¿Qué va a hacer? Algunos llegan porque yo lo decidieron. Pero déjeme tomar café, que usted me ha puesto a hablar mucho. Bueno, pero ha estado muy interesante toda esta información para que todos aclaremos dudas y actualicemos conceptos, digamos. Bueno, entonces repito, mente expectante. Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Unos llegan porque lo decidieron voluntariamente y otros llegan porque lo mandó la mamá. Y me ha ocurrido, vaya donde ese señor y hable con él. Ya. Siento no, ya no. Antes cuando era presencial, sí, ahora tiene que ser al otro lado de la red. ¿Usted qué Perdón una vino? interrupción ahí, perdón una interrupción ahí. ¿Lo haces en camilla o lo haces que la persona esté sentada? ¿Qué posición tiene la persona? Vea, ninguna. Lo puedo hacer de pie. De hecho, en Ya. Almacenes Éxito de Medellín lo hice de pie. ¿Y por qué en Almacenes Éxito? Sí. Estaban vendiendo mi libro y como promoción del libro de hipnosis, el Sí. autor iba a firmar libros, iba a hacer demostración. Ya. En cinco éxitos de los muchos que hay en Medellín. Sí. No digo cuáles, porque ya también se me olvidó. Y camillas, olvídese que me llamará por un almacén éxito. Me ponían sillas como esa que usted tiene ahí. Taburetes o taburetes, como se diga, normales. Ya. Y ahí, delante del público que está mercando, que está comprando el equipo sonido, que el niño va dándole botes al balón, hacia la hipnosis. En un almacén, el administrador. Ese día se le olvidó que yo iba y no me puso ni sillas. Me Ay, tocó hacerlo de pie al lado donde están vendiendo los libros. Dios mío. Y se puede. No, Dios mío, no, Dios mío, estamos ocupados en Ucrania. Ya. Oiga, de pie. No apagaban las luces, no apagaban el equipo de sonido llamando al supervisor. Y eso Sí. funciona. Ya. Total, yo no utilizo nada de herramientas mecánicas para llevar al sujeto a aquel. Piense en sus problemas, que él piense en sus miedos, que él piense en sus tristezas. De hecho, la gente piensa en lo que lo afecta yendo en el metro.
y no apagan las luces del metro. Yendo en el autobús frenando y arrancando y volteando, y el chofer peleando con el que va al lado. Y sin embargo, la persona se duerme. Claro. Y no solo se duerme, despierta antes de llegar a su casa. Esa es la mente Ya, humana. claro. Después de la pandemia, ¿cuáles fueron los casos que se incrementaron en tu práctica? Porque obviamente la pandemia me imagino que afectó a muchísimas personas en determinados problemas psicosomáticos. Vea, yo soy poco detallista para cuestión de estadísticas, poco detallista para esos casos. Ya. Dicho en términos antioqueños, no le paré bolas. La gente me Ah, siguió llegando con sus tristezas, con sus miedos, ya, con su fobia a ansiedad, que también le va a dar el COVID. ah, ya, Y yo era miedo a la uno que no enfermedad, tenía eso. Yo era uno. miedo a la contaminación. Eso. Y yo nunca le paré bolas a eso. De hecho, mis hijos me regañaban. Ya, de hecho, ¿cómo te fue en la pandemia? O sea, ¿tú Excelente, qué no tuve estuviste ni gripa. atendiendo? Pero estuviste atendiendo desde la casa entonces. Desde la casa, sí. Ahí fue donde empezaste a hacer online. Ah, obligatoriamente me tocó. Claro, todos Pero no fui el empezamos a primero. trabajar. No voy a decir que fui el descubridor de eso. Ya una No. alumna y también ¿Sí? paciente, Disney Pulgarín, que ya murió, Sí. lo hizo primero que yo y lo hizo por teléfono, sin ver al sujeto. Ya luego por Ya. teléfono viéndolo y luego utilizando Skype. Yo le ayudaba con la parte técnica, que es la mía. Sí. Y ya luego otros colegas lo empezaron a hacer. Conclusión, no fui el Claro. primero. Claro. Y digamos, haciendo como un paralelo con la meditación, básicamente en la hipnosis se dirige a la persona, a su problemática, pero tiene muchas similitudes con lo que es meditar. Vea, usted puso la palabra y me gustó que lo hubiera hecho. Yo le doy otro nombre a esto de la hipnosis. Sí. Y ya le voy a decir cuáles nombres. ¿Cuál es? Cuando yo A ver. comencé la hipnosis ya ayudando a las personas, la llamé Sí. hipnosis clínica. Porque Ya. vi que en los libros así lo denominaban. Luego un colega de Sí. España me dijo, Aurelio, usted no puede utilizar el nombre clínica. Eso está exclusivo de los médicos. Posiblemente ni siquiera los psicólogos lo pueden utilizar. Ay, no puedo decir hipnosis clínica. O sea que los médicos son los dueños de ese término del español que se supone que es universal. Entonces, con mis alumnos y colegas empecé a buscar otro nombre para esto. Claro. Y me dijeron, vea, el método que usted utiliza es el suyo. Hipnosis Total. Aurelio Mejía. No necesita más explicación. Propio. Hipnosis Aurelio Mejía. Y pongamos la sigla. HAM. Hipnosis HAM. Ah, Y pero qué estaba bien. utilizando Hipnosis HAM cuando un colega de Estados Unidos, Connecticut, Eric, me dice, Aurelio, ¿sabe qué? Aquí en Estados Unidos, ham significa jamón, parte de la carne del cerdo. O sea que usted lo que está haciendo es hipnosis jamón en inglés. Ya, Ay, ¿en ya. serio? Sí, no, 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 eso suena muy raro, hipnosis jamón. Cambiémoslo. Entonces, pensando con otros colegas, se nos ocurrieron nombres. Meditación asistida. Meditación ayudada. Esa podría ser uno. Muy bien. Y entre esos nombres cayó hipnosis introspectiva, porque es entrarse a sí mismo a ver qué lo afecta. Y en este caso el terapeuta es el ayudante, Claro. asistente de hipnosis introspectiva. Claro. Y así se quedó Maravilloso, hipnosis introspectiva. maravilloso nombre. El nombre me encanta. No, le encanta y le hipnotiza también. Ay, como sucedía en las películas que hablaban pues de que una persona podía hipnotizar, porque te cuento que se puede hipnotizar con los gestos.
O sea, sé que a un público se puede hipnotizar con los gestos. ¿Qué opinas de eso? Sí, pero es que ese público está predispuesto. Ese público está sensibilizado. Ese público Ya. ya pasó de mente aceptante, de mente confrontante, Sí. mente expectante. Es que esa parte no la mencioné. La iba a mencionar y usted me distrajo. Mente expectante, como está usted. Algunos que llegaron enviados por la mamá llegan con mente confrontante. ¿Qué es lo que este señor me va a decir? Y empieza, este señor no es capaz de hipnotizarme. Empieza en una lucha conmigo o con el hipnotista. Y otros pasan a mente dispersa, se distraen, como el pajarito colibrí, empiezan a jugar con el lapicero, empiezan a jugar, a darle vueltas al anillo o empiezan a rascar las gafas. Y ya una cierta cantidad pasan a mente aceptante, que es la mente buena para lograr los objetivos con la hipnosis. Que la persona se ponga en mente fluyente, aceptante, que permita que el terapeuta le ayude. Porque es la persona la que entra en hipnosis, no es el hipnotista el que lo entra en hipnosis, eso que quede claro. Eso de mira mi mano, mírame Eso. a los ojos, eso es más show, es más espectáculo. Ya. Entonces, las personas que están en el teatro y que saben que fueron a un acto de hipnosis, ya están muchos en mente aceptante, en mente fluyente. Por lo tanto, se conectan con el hipnotista y fluyen con sus gestos. Cuando él les hace así, cuando él empuja en el aire y ellos se van de para atrás. No, es que eso ya Ya. estaba sensibilizado, eso estaba preparado. Yo quiero verlos en el Parque de San Antonio, ahí con la gente que está pasando. Yo quiero verlos a esos hipnotistas haciendo así y soplando a ver si esas personas que van caminando se van de espalda o se caen. No, no, no. Eso es que usted va a caer en un espectáculo de religión evangelista. Esos evangélicos, esos pastores que soplan y el Espíritu Santo sopló y que ellos hacen así y esas personas se van de espaldas y los ayudantes los acuestan. Eso es hipnosis colectiva. Eso es hipnosis sugestiva. Ellos ya estaban preparados de que el Espíritu Santo los iba a tumbar. Y yo pregunto, Dios, ¿para qué necesita estar tumbando? Porque esos pastores que hacen eso allí no se van para un hospital a sanar enfermos allá, sin hacerlos caer, sin tumbarlos. Porque saben que no están preparados los del hospital, están preparados los de ese templo, preparados desde el punto de vista de su gestión colectiva. Claro, de todas maneras también desde el punto de vista de tus enseñanzas y de tu experiencia, la sanación, o digamos que todos somos sanadores, o sea, que tú cuando encontraste este camino, también encontraste una metodología para ayudar a otros o hacer un servicio. Mire, usted dijo dos cosas. Usted dijo, todos somos sanadores. Ahí pues desde mi punto de vista, yo no soy sanador, yo no sano nada. No soy capaz de quitarme Ya. un dolor de cabeza. Pero también dijo Ya. usted después, ayudamos. Eso sí, Sí. yo ayudo al otro a que él retire el dolor de cabeza. Pero primero, Eso. antes de quitar el dolor de cabeza, entender qué está causando el dolor de cabeza. Claro. Porque Ir a la nada hacemos raíz. con quitar síntomas si no vamos a la raíz. Ir a la raíz. Entonces sí. Bueno, ¿y tus hijos como médicos, han tomado de ti la herramienta? Todos tres. ¿Qué Incluso, especialidades tienen se ellos? las digo de una vez, el uno es cirujano vascular y se va conmigo para Sí. España y Alemania el jueves. Sí. El otro es radiólogo ¿Ya? y me manda pacientes que me dice, papi, yo soy incapaz de recetarle a este paciente. No, yo sé que le receto placebos. Pero Ya. un momentico, ahora si usted me pregunta por placebos, también lo explico. No, no, ya Cuando le está sé, recetando eso lo medicamentos. sabemos porque en homeopatía se usa. Y son muy útiles. Son muy útiles, sí. Y está reconocido su valor científico a los placebos. Entonces, y la otra es veterinaria.
etóloga, y también me manda, no me manda perros y gatos, pero me manda sujetos que ella conoce. Ya. Pero Incluso. eso es maravilloso, o sea que de todas maneras hacen un excelente equipo. Sí, incluso mi nieto, el mayor. Digo el mayor ¿Qué porque tiene todos ya tres tienen cuántos la misma años? edad. Todos tres ya van para 10 años. Pero el que Sí. nació primero ya va por el camino del Sí. abuelo. Ya el otro día estaba intentando hipnotizar al abuelo. Y el abuelo ¿En le siguió serio? la corriente y cayó al suelo en hipnosis. O sea que te dejaste hipnotizar. Sí, yo me dejé hipnotizar de mi nieto. Y me hipnotizó. Todos los nietos lo hacen. Claro está que hay que reconocer que en ese caso mi nieto no me hipnotizó, me idiotizó. Bueno, pero de todas maneras también está tomando los conocimientos, Y se va porque conmigo te también ve. para Alemania. Y me dice, Ah, qué bien. O sea, lo hace porque te ve, por ejemplo, o porque tú le no, cuentas me ve, me cómo. ve. Él se va con el Ya. abuelo y me dice que él me va a traducir, porque como él está en el colegio colombo-alemán, él ya sabe alemán. Sí. Ah, no, pero un equipo Sí, ¿para qué le maravilloso. digo que no? No, maravilloso. Ah, no, pero van a pasar, es demasiado bueno en esta Correría. digamos, aventura, Sí. aventura. Maravilloso. Bueno, de todas maneras, ya vamos llegando como al fin, yo creo, de la conversación tan amena. Además de, para mí, quitar muchos mitos, por ejemplo, el de la cama para hipnotizar. Empezando porque ese sillón, y usted sabe, se Sí. llamaba diván. Sí, El diván, diván. diván. No, Aquí me encantan. ¿dónde voy a encontrar yo a Iván para que me preste ese sillón? El diván. Aquí en Inglaterra se usan y son divinos y siempre me imaginaba una persona que hipnotiza como con esos divanes, o sea que un mito que sale del cerebro. Bueno, lo otro es para finalizar, como que yo siempre les digo a las personas que invito, como algo inspirador para las personas, como para cerrar nuestra conversación. No tiene nada que ver con hipnosis. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y eso no es mío. Eso viene de tiempo atrás. Total, Ojos que no totalmente. ven, corazón que no siente. Y palabras Así. necias a oídos sordos. Excelente, excelente. Ay, bueno, gracias, gracias, gracias. Maravillosa. Digamos, como todas estas innovaciones de información y renovación sobre el tema hipnosis que es tan útil en estos tiempos. Sí. O sea que ya las personas, yo dejo debajo del video para que vean los datos de Aurelio y lo contacten y también en su canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Recording stopped. Goodbye. Ya.